amigos, ¿cómo están? Nuevamente agradezco a mi gran amigo Emma Fodera por filmarme. Gracias, Emma. Bueno, hoy les preparé esta frase de blues para que ustedes puedan seguir avanzando en lo que es improvisación. Así que, bueno, se las voy a pasar detenidamente y les va a servir para un blues en do, pero igualmente lo podemos utilizar en cualquier tonalidad. Yo ahora les voy a explicar cómo hacerlo. Bueno, los dedos de la mano izquierda, como siempre, amigos, mano izquierda al guitarrista, dedos 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Muy bien, acuérdense de afinar. La afinación estándar de la guitarra es 440, la afinación es mi, si, sol, re, la, mi. Se descargan el afinador, yo tengo el Cifra Club, miren, ahí lo pongo, la primera E tiene que dar en verde, la segunda B larga, si, la tercera G o sol, G o sol, la cuarta D o re, ahí está, la quinta A o la, y la sexta mi o E, igual que la primera, mi o E. Acuérdense que la afinación es primordial. Por favor, afinen bien el instrumento, ¿sí? Bueno, la frase la voy a tocar bien detenidamente. Estamos en do, ¿sí? Do séptima. Acuérdense de aprender los acordes. Do séptima. Quinta cuerda del traste 3, cuarta cuerda del traste 2, tercer cuerda del traste 3 y segunda cuerda del traste 1. Bueno. La frase. Bien, vamos a empezar con el dedo 2 en la segunda cuerda del traste 9. Púa para abajo. Segunda cuerda del traste 10, dedo 3. Púa para arriba, púa alternada vamos a hacer, ¿eh? Primer cuerda del traste 8, dedo 1. Ahora viene primer cuerda del traste 10 con dedo 3, corrida a la primer cuerda del traste 11. Ahora viene primer cuerda del traste 8 con dedo 1 y segunda cuerda después de traste 8 con dedo 2, o sea que hago una barrita. Esa frase hasta ahí bien lenta me queda. Ahora viene tercer cuerda del traste 10, dedo 3. Segunda cuerda del traste 8, dedo 1. Tercer cuerda del traste 8 con dedo 1, ligada a la tercer cuerda del traste 9 con dedo 2. O sea que ligado quiere decir que toco la tercer cuerda del traste 8 con dedo 1 y bajo el dedo 2 a la tercer cuerda del traste 9. No vuelvo a tocar con la púa. Y por último la tónica, el do, de cuarta cuerda en el traste 10. O sea que mi tónica en esta frase... La tengo dos veces, la tenemos en el primer cuerda del traste 8, que sería do, y cuarta cuerda del traste 10, que sería do. Entonces, esa es tónica. Y ahí está la otra. Ahí tenemos la mitad de la frase. Si yo esa frase la quiero hacer en sol, si sé que esta es do, yo sé que mi primer cuerda del traste 3 es sol. Entonces la puedo llevar a hacerla acá, la frase. Si yo arrancaba acá, ahí estoy en sol. Ahí está, ¿ven? Si la quiero en fa, voy a la primer cuerda del traste 1. Mi es al aire, fa es la primera del 1. Después, si yo voy reconociendo las notas a lo largo de todo el diapasón, puedo hacer esta frase en otras tonalidades, que esa es la idea. No que solamente yo la sepa en do y no la pueda tocar en otro lado. No, ustedes la tienen que saber tocar en cualquier tonalidad. ¿Cómo hago? Reconociendo las tónicas.
Entonces, si yo en Do, mi tónica es la primera del 8 y la cuarta del 10, ya me ubico dónde están y hago la frase, ¿no? Entonces ya sé que estas dos son tónicas. La hago acá, por ejemplo. Ahí estoy en Mi. Un ejercicio que pueden hacer también con la mitad de esta frase es empezar en Fa, llegar al Fa y volver para arriba. O sea, ¿qué quiere decir? Así, miren. Fa. Fa sostenido. Sol. Sol sostenido. La. La sostenido. Eso como ejercicio de técnica, ¿ok? Bueno, entonces, acuérdense que para esta frase que les estoy pasando, igual debajo del video van a tener, como siempre, amigos, las tablaturas. Entonces, primer cuerda del 8 y cuarta del 10, tónica, Do. Segunda del 9, segunda del 10, primera del 8, primera del 10, corrida al 11, primera del 8, segunda del 8, tercera del 10, segundo del 8, tercera del 8, ligado a la tercera del 9 y cuarta del 10. Bueno, ahora viene esa frase. Vamos a hacer segunda cuerda del traste 8 con dedo 1, corrida a la segunda del 7 y vuelta a correr a la segunda del 8. Miren, la púa toca una vez sola, el dedo se encarga de mantener apretado, no levanta, porque si levanto se corta la nota, ¿ven? Arrastro y perdura el sonido y vuelvo a arrastrar. Hago una barrita porque ahora toco la primera del 8 y después la segunda del 8. Entonces me queda. Ahora viene tercera del 11 con tercer cuerda, traste 11 con dedo 3, corrida a la tercer cuerda del traste 10 con dedo 3 también. Corrida quiere decir que toco la nota. Corre y liga, levanto sin volver a tocar con la púa, a la tercer cuerda del traste 8. Hasta ahí me queda la frase de esta manera. Cuerda del traste 10, la tónica, el Do con dedo 3, cuarta cuerda del traste 7 con dedo 1, cuarta cuerda del 10 de nuevo con dedo 3. Ahora hago, quiebro el dedo 3 porque toco la tercer cuerda del traste 10, entonces me queda con el mismo dedo 3, ¿ven? Entonces ahora viene tercer cuerda del 8 ligado a la tercer cuerda del 9, dedo 1 y 2, ligado, no toco dos veces sino una vez sola. Cuarta cuerda del 10, la tónica, el Do, con dedo 3. Quinta cuerda del 10 con dedo 2, quinta cuerda del 9 con dedo 1, quinta cuerda del 8 con dedo 1, quinta cuerda del 7 con dedo 1. Y con vibrato la cuarta cuerda de 10, o sea la tónica. Esa segunda frase me queda.
bases me van a quedar. Muy bien. De toda esta frase que yo les acabo de pasar, ustedes la pueden ver de dos maneras. Primer objetivo es poder tocarla arriba mío, cuando arranca el video, completa la frase, como ustedes la escuchan que yo la estoy tocando. Ese es el primer objetivo como guitarrista, o sea, poder lograr que la frase esté a tempo y tocada arriba del músico que la está ejecutando. Y la segunda manera es agarrar pedacitos de estas frases y convertirlas en su propia frase. O sea, ¿cómo? Bueno, por ejemplo, yo acá tengo anotado la tablatura, ¿no es cierto? Entonces ustedes se pueden bajar la tablatura o la anotan. ¿Y qué voy haciendo? Voy jugando con las notas esas, creando un propio, una propia frase. O sea, ¿cómo hago? Bueno, yo pongo la base y les voy a mostrar. Más o menos a ver cómo podemos hacer. Arranco con cuatro notas, por ejemplo. Utilicé las cinco primeras notas, miren. Pentatónica, arpegios, lo que yo quiera, y voy convirtiendo otras frases. La frase completa. Ahora pongo la segunda frase. Le agrego pentatónica. Para que ustedes vayan empezando a improvisar y soltándose, que es la mejor manera de poder crear su propio estilo musical, ¿no es cierto? Bueno, como siempre recomiendo que vayan a estudiar con profesores. Si quieren estudiar conmigo, estoy en Saavedra, frente al Parque Sarmiento. Mi celular es 155-813-0213. Así que me mandan un WhatsApp o me llaman por teléfono y arrancamos a trabajar rápidamente. Vayan a profesores a estudiar. Si estudian cualquier instrumento, siempre es recomendable estudiar con profesores. Es bueno cantar, siempre traten de cantar. O sea, yo hago esta frase. Cantando. Aparte, ¿para qué la canto? Para que me quede en mi cabeza. Entonces, al tener yo el fraseo que quiero cantar, cuando lo canto por dentro, lo puedo ejecutar en la guitarra. Todo lo que se pueda cantar, se puede ejecutar. Bueno, amigos, los quiero mucho. Me voy a ir zapando esta frase un poquito de... Vamos a meter la frase bien lenta primero. Y después voy a improvisar un poquito. Los quiero mucho, gracias por todo, por los saludos debajo de los videos. Por favor, suscríbanse a mi canal si les gustan los videos que yo hago. Bueno, compártanlo, que la música está para eso. Nunca se termina de aprender. Así que siempre terminamos una cosa y seguimos con otra.
La frase esta, traten de sacarla, hasta que no la saquen, no paren. Es la única manera de ser un buen guitarrista. Sentarse, agarrar lo que tengo que estudiar, y hasta que no lo saco, no mermar. O sea, si ustedes lo dejan por la mitad, ahí viene el no logro. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer una frase, la tengo que hacer como es, completa. Si yo no logro hacerla, no tengo que dejarla, porque si la dejo no estoy logrando el objetivo. El objetivo es lograr hacer esa frase arriba de la base. Entonces, hasta que no me sale, me lo tomo como una seriedad en la vida personal para lograr un avance en lo que yo quiero. Bueno, de corazón, amigos, los quiero mucho y gracias por todo. Los quiero, ¿eh? Ahí va, vamos a tratar de meter la frase.